Balancing Technique. La programación inconsciente de tu campo electromagnético determina cómo es tu realidad. Aprende a sostener más de quien tú eres verdaderamente. Crea conscientemente. Informes de entrenamientos y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net. Entrenamientos todo el año desde una persona. Terapias previa cita. Recuerda. Despierta. Adulto, si vives en la Ciudad de México y no sabes nadar, no importa si tienes miedo o pánico. Puedes aprender en 10 horas de clase individual, con horario flexible y personal, a elegir de lunes a domingo. Amplia información en natacionespecializada.com y al 4613-9170. Caminante de sueños, muerte. La muerte es un proceso natural que has experimentado muchas veces. Recuérdalo, pierde el miedo. Ayuda a otros a vivir una transición en gracia. Informes en www.lanuevaluz.net. Próximo taller, 29 de noviembre a 1 de diciembre, Ciudad de México. Recuerda. De tu pasado para recordar lo que era ser un ángel, lo que fue descender tu energía a la tierra en la experiencia más grandiosa de amor. Recuerda lo que fue despertar en forma humana para experimentar la creación desde adentro. Recuerda. Rescarendaya. Radio con conciencia. Meditando juntos, todos los lunes a las 8 de la noche con Claudia Cuesta, un espacio de reconexión con tu esencia, por Rescarendaya, Radio con Conciencia. Buenas noches, bienvenidos a Rescarendaya Radio con Conciencia, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México, en este 11 de noviembre del 2013. Gracias a todos los que nos están escuchando ya de varios países, a los que se quedaron después del programa de Vero. Tenemos audiencia de México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Ecuador, Argentina y Chile. Gracias a todos por estar aquí. Les pido una disculpa por lo que está sucediendo con el chat. Ya reporté que hay un error y bueno, ha de haber algún problema que Lisandro no lo ha podido todavía corregir, pero bueno, esperamos que para el día de mañana ya esté corregido el problema con el chat y por supuesto para el miércoles también. Qué pena, me da muchísimo gusto siempre tenerlos en el chat y poder leerlos, y me siento medio extraña cuando no los veo ahí, cuando no me puedo conectar, pero bueno, son
cosas técnicas que están fuera de mi control, así es que pues ni modo, en esta ocasión no hay chat para compartir. Sin embargo, gracias de todas maneras a quienes han intentado entrar al chat para ponerse en comunicación conmigo. En lo que siguen entrando, vamos nuevamente a dar nuestra información de contacto, mi correo electrónico, claudia@lanuevaluzradio.net. Nuestra página en Facebook es Rescarendaya, nuestro Twitter es @lanuevaluz, mi perfil público en Facebook, Claudia Cuesta Público, y la página en donde pueden encontrar todas las terapias y cursos que ofrecemos Vero y yo es www.lanuevaluz.net. Gracias a todos los que nos han dejado ya mensajes en la página después de que se corrigió un pequeño problemilla que también dificultaba que nos dejaran mensajes, y gracias a todos los que siguen constantemente poniéndonos las notitas en iVoox después de que escuchan un programa y nos hacen algún comentario en base a la experiencia que tuvieron. De verdad, muchas gracias. Esto es lo que nos impulsa a seguir compartiendo con ustedes. Esta noche vamos a hacer la meditación para alinearnos con las energías de noviembre, aunque ya estamos en el 11 de noviembre, pero no importa, estamos muy a tiempo todavía de integrar estas energías y alinearnos conscientemente con pues el impulso que nos están dando en nuestro proceso evolutivo. Les voy a sugerir también que escuchen el programa de aniversario, aquellos que no lo escucharon, que hoy no lo pude subir a iVoox, pero mañana sin falta estará allí el programa de aniversario. Y sí les recomiendo mucho que lo escuchen, sobre todo la primera parte, si quieren ya no tanto la parte de las felicitaciones o lo que sea, pero sí vienen cambios importantes en Rescarendaya Radio que me gustaría que todos ustedes supieran y tomaran nota para que no les caiga de sorpresa. Así que quienes no hayan podido escuchar el programa de aniversario, por favor escúchenlo a través de nuestro canal lanuevaluzradio.ivox.com, en la página principal de la radio, en la sección de banners pequeños que está abajo del lado izquierdo. Allí sale un banner que dice canal La Nueva Luz Radio en iVoox, ahí hacen clic y pueden entrar directamente al canal de Rescarendaya Radio, en donde están los programas de todos los que conformamos Rescarendaya Radio. Muchas gracias a todos los que continúan escuchándonos a través de ese medio, y sobre todo para ustedes que nos escuchan a través de iVoox, es muy importante que escuchen el programa de aniversario de Rescarendaya Radio. Y para los que nos escuchan en vivo, pues gracias por estar aquí acompañándome para la meditación de esta noche, para alinearnos con estas energías de noviembre. Y no perdamos ya más tiempo, vámonos preparando para esta meditación. Como siempre, les sugiero que vayan buscando esa postura cómoda. Pueden estar recostados o sentados, la espalda recta. Y vayan buscando esa posición. Cierra tus ojos suavemente. Y sé consciente de tu respiración. Respira profundamente. Respira luz y amor. Respira esa luz como una suave luz dorada pálida de relajación líquida. Y comienza a sentirla moviéndose desde tus pies hacia tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas y tus muslos, relajando fácilmente y sin esfuerzo tu cuerpo. Conforme te relajas, te dejas ir y llegas más profundo. Siente esa suave energía fluyendo hacia las caderas, dentro de la espalda baja hacia el abdomen, todos los músculos del abdomen dejando ir. Siente cómo fluye ahora hacia el torso medio, desde la espalda hacia el plexo solar y todos los órganos intermedios,
relajando fácilmente y sin esfuerzo, llegando más profundo, más profundo. Sientes energía fluyendo ahora hacia el pecho y la espalda, llenando el corazón y los pulmones. Con esa luz líquida de relajación, esa suave luz dorada pálida, fluyendo hacia los hombros, relajando los hombros, bajando por los brazos, hacia las muñecas, las manos, fluyendo de regreso por los brazos hacia el cuello, relajando la mandíbula, el frente de tu rostro, tus ojos y párpados, la frente, el entrecejo, los lados y la parte de atrás de la cabeza, la coronilla. Todo tu cuerpo lleno con esta suave luz dorada pálida de relajación líquida. Respira profundo. Y ahora que te encuentras totalmente relajado, vamos a movernos como un grupo hacia la casa del despertar. Es el lugar que ya has visitado antes, preparado con la energía necesaria para apoyarte. Este espacio seguro y sagrado donde eres recibido, amado y aceptado tal y como eres. Y más allá de eso, eres honrado como un maestro. Eres reconocido por cada paso que das en el camino hacia tu despertar. No tienes que hacer ningún esfuerzo para llegar aquí. Desde tu cuerpo, desde este momento divino, desde este instante presente, solo manifiesta la intención de expandir tu conciencia más allá de tu cuerpo, más allá de esta realidad física y este espacio físico en donde te encuentras, y usa tu sentido divino de la imaginación. Nos encontramos ahora a la entrada de la casa del despertar, y como siempre somos recibidos por seres angélicos que son voluntarios. Varios de ellos nos conducen por este espacio seguro y sagrado, y los seguimos. Respira la seguridad y la paz de este lugar. Observa los alrededores. Escucha los sonidos. Siente los aromas. Permite que este espacio te llene. Respira e intégralo en tu ser. Respira y siéntelo mientras seguimos a los seres angélicos. Somos conducidos a nuestro salón y allí nos acomodamos en cojines, en sillas o en colchones, como cada quien esté más cómodo. Busca tu lugar e instálate. La energía de este espacio nos cobija, nos acoge, nos apoya. Este espacio ya fue preparado con la energía necesaria. Sentimos el amor que nos rodea como si hubiera un latido, una pulsación amorosa a nuestro alrededor. En el aire que respiramos en este lugar, respira, respira y siente esta energía. Si te cuesta trabajo sentir,
Coloca tus manos en tu corazón. Siente tus manos en tu pecho. Y enfócate en este lugar. Respirando. Una respiración a la vez. Moviéndote a tu espacio de quietud, respirando y soltando. Respirando y liberando. Enfoca tu atención en la base de tu columna vertebral. Siente allí una energía que se mueve desde la tierra y se acumula en esa zona. Para activar la transformación de tu vida en formas que sean más profundas y ricas. Respira y permite esta activación en tu primer chakra. Solo respira y permite. Respira y siente otra energía que baja, entrando por tu corona y recorriendo todo el camino hasta tu chakra raíz. Esta energía también ayuda a activar esta transformación. Durante noviembre, nuestros desafíos tienen que ver con explorar lo nuevo. Vamos a tratar de resolver las cosas de una forma diferente, moviéndonos más allá de las limitaciones de lo que nos es familiar. Es un tiempo de agitación y de cambio, por lo que es momento para elegir abrazar el cambio. Todos tenemos una resistencia natural al cambio y la transformación, pero dentro de este espacio seguro y sagrado, en donde somos apoyados con una energía infinita de amor, podemos elegir soltar el miedo al cambio, soltar el miedo a transformarnos. Liberar el miedo a lo desconocido. Para esto, recordamos que confiar es una elección. Confiamos en nuestra sabiduría superior. Elegimos confiar en nuestra divinidad, nuestra presencia, para que nos muestre los cambios que son necesarios ahora en nuestras vidas, para que nos aliente y nos apoye a abrazar esos cambios con confianza, sabiendo que lo desconocido no necesariamente es difícil. No necesariamente es doloroso. Lo desconocido puede ser emocionante, liberador, puede ser placentero y podemos llegar allí con facilidad y gracia. Respira. Respira y elige abrazar el cambio. Respira y elige abrazar el cambio. Respira y elige abrazarlo con facilidad y gracia. Respira. Respira y permite esta curva de aprendizaje de la transformación. Respira y deja ir lo viejo que ya no te sirve. Respira y elige explorar y aplicar lo nuevo que
te permite una mayor satisfacción. Respira y permite. Al elegir dejar ir lo viejo, le das entrada a verdades más profundas. Respira y muévete a ese lugar de quietud interior, en donde puedes escuchar a tu sabiduría. Respira y siente. Respira y escucha. Este mes seremos impulsados hacia una nueva búsqueda para encontrar soluciones más profundas. Respira. Respira y haz esta pregunta: ¿cómo puede ser mejor? ¿Cómo pueden ser mejores mis relaciones? ¿Cómo puede ser mejor mi abundancia? ¿Cómo puede ser mejor mi salud? ¿Cómo puedo estar más presente en mi nueva vida, tomando más responsabilidad por lo que está pasando? No importa que no sientas las respuestas de inmediato, lo importante es hacer las preguntas. Como seres divinos y sagrados, somos amados y apoyados en todas las cosas, incluso en el cambio y la transformación. Siente la presencia de estos seres angélicos que te acompañan, ayudándote a liberar suavemente las visiones limitadas de tu ser inferior, para abrirte a la conciencia superior del alma que ahora está emergiendo. La vida es movimiento. La vida es movimiento de energías que fluyen a través de nosotros en lo físico, dándonos el privilegio de la experiencia. Y la experiencia nos inspira a responder y a danzar, para crecer y convertirnos en más de todo lo que somos. Respira. Respira. Esta es la vida. Y muchos no han vivido la vida. Esta verdad más profunda es la que estamos motivados a descubrir en noviembre. Durante noviembre, observemos los retos que nos presenta el ser inferior. Las estructuras creadas desde el ser inferior, con todo el paradigma de miedo, control y separación que hemos conocido. Respondamos con una inteligencia superior que está creciendo dentro de nosotros. Este es un tiempo para celebrar, un tiempo de renacimiento. Este es un tiempo emocionante para estar vivos, no para resistirnos. Respira. Respira profundo y al exhalar suelta toda la resistencia.
la resistencia a cambiar, a transformarte. Respira. Respira y elige soltar el miedo, el control y la separación que has conocido. Una respiración a la vez. Una respiración a la vez. Libera. Suelta. Deja ir. Recibe la ayuda que está a tu alrededor para soltar. Una respiración a la vez. Una respiración a la vez. Solo libera. Tú tienes el poder para transformar. Tienes el poder para aprender, crecer y evolucionar como un adulto empoderado. Respira. Respira y toma un minuto o dos para estar en contacto con tu ser interno. Solo siéntelo. Respira y recibe a tu esencia. Respira e integra todo lo que tú eres. Respírate a ti en amor y compasión. Respira y escúchate. Respira. Respira profundo y para regresar a este lugar, a este espacio, solo toma conciencia de tu cuerpo y el lugar físico en el que se encuentra. Respira todo tu ser de regreso a tu cuerpo. Respírate a ti. Tráete de regreso. Respira y regresa. Respira todo lo que tú eres de vuelta a este espacio. Respira profundo. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Los dejo con música y seguimos.
estamos de regreso en Meditando Juntos con Claudia Cuesta. Espero que les haya gustado la meditación y que sea útil para ustedes en este mes de noviembre, que estas energías nos apoyen para seguir avanzando en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Nuevamente, a los que entraron tarde, les confirmo que el chat no está funcionando, que ya reporté la falla y espero que a más tardar mañana esté funcionando ya para el programa de Jorge Lona y por supuesto para el miércoles en Inteligencia Espiritual. Les recuerdo también a quienes entraron más tarde que a partir de mañana que esté subido el programa de aniversario a iVox, que lo escuchen. Vienen muchas cosas nuevas e interesantes en Rescalendaya Radio. Vienen cambios que es importante que conozcan, así es que por favor, quienes no hayan escuchado el programa de aniversario, pues les agradecería mucho que lo escucharan para que estén enterados de todo lo nuevo que viene y también para que escuchen la celebración. Y ya para terminar el programa, les recuerdo que este fin de mes, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, voy a estar impartiendo el curso de Caminante de Sueños Muerte. Para todos aquellos a quienes les interese este tema, pueden encontrar toda la información en www.lanuevaluz.net en la sección de cursos y eventos. Si les interesa, bueno, pues me encantará de verdad ver a algunos de ustedes ahí para compartir esta maravillosa, maravillosa experiencia. También mi hermana Cintia me está proponiendo que hagamos un evento tal vez para antes de Navidad, un evento en donde estemos las dos juntas para que hablemos, bueno, hagamos una especie como de cierre de ciclo, ella nos haga una meditación canalizada y después tener una horita de música con Stasik Tokarev. Estamos viendo la posibilidad de hacer este evento, pero bueno, si a alguien que lo esté escuchando le parece que es algo en lo que les gustaría participar, váyanme escribiendo para que me entusiasmen más y para irlo poniendo en práctica, porque claro, tendría que ver ¿qué creo para ustedes para este fin de ciclo? Entonces, bueno, ya les avisaré con más detalles si es que organizamos esto, en dónde es y cómo es, pero si a alguien le suena algo que le podría interesar, pues váyanos escribiendo para tener sus datos y en cuanto esté todo armado poderles ir informando. Bueno, pues los dejo, este programa estuvo cortito. Los dejo con un abrazo, como siempre, muy, muy fuerte y todo mi amor. Y nos escuchamos este miércoles en vivo en Inteligencia Espiritual. Buenas noches y que tengan una excelente semana. Gracias.